Antes de comenzar, no olvides suscribirte para poder participar en el sorteo de las camisetas. Revelan la razón por la cual Messi no celebró el gol de la victoria ante el Leganés. Pese a que fue el salvador del Barcelona en ese partido, se habló mucho sobre la no celebración del argentino. El seleccionador Bauza dijo que estaba enojado. Creo que reaccionó así después de las críticas que recibió tras la derrota del PSG. El jugador español, Isco, habló hace unas semanas y dijo que esperaría hasta final de temporada para tomar una decisión respecto a su futuro en el Real Madrid. Isco está feliz en el Real Madrid, pero quiere tener más minutos, cosa que Zidane no le da. Y según informan varios medios, ha tomado la decisión de salir este verano. Según el diario Marca, Isco podría llegar a uno de estos tres equipos: Manchester City, Juventus o Chelsea. Sin embargo, el Real Madrid teme que Isco quiera irse porque el Barcelona está interesado en él. Cabe recordar que el jugador tiene una cláusula anti-Barca, por lo que no podría irse directamente del Madrid al Barcelona, sino que primero tendría que fichar por otro equipo. José Mourinho, actual técnico del Manchester United, puso los ojos sobre una de las estrellas del Real Madrid. Hablamos del jugador alemán, Toni Kroos. Sin embargo, el jugador tiene contrato con el Madrid hasta el 2020. Según Yahoo Sports, el equipo inglés estaría dispuesto a ofrecer una gran cantidad por el alemán. Kroos no tiene intención de dejar el equipo blanco, ya que es uno de los jugadores más importantes y es titular indiscutible. Pasamos a Barcelona, quienes están interesados en reemplazar una de las figuras del cuadro catalán. Se trata de Sergio Busquets. Es uno de los referentes y capitanes del equipo, y están buscando un reemplazo para que pueda tener más competencia y eleve sus niveles de juego. El jugador que suena con más fuerza es Marco Verratti, quien está demostrando una gran calidad. Si alguien sabe del Barcelona, sin duda es Guardiola. Esta vez, en conferencia de prensa, le preguntaron sobre el partido de la Champions, del Barcelona contra el PSG, y estas fueron sus palabras. Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Siempre es una sorpresa porque son tan buenos que el fútbol hoy día todo puede pasar. Así, una mala tarde de un equipo y una buena tarde de otro pues puede pasar el año pasado. Pero quedan 90 minutos y todo puede pasar. Esa era la otra pregunta, si crees que tienen opción para remontar. Si hay un equipo que pueda hacerlo es el Barça. Pasamos al fútbol mexicano. Al Cruz Azul le urge un campeonato, ya que tiene sequía de títulos y triunfos. Es por eso que buscan fichar dos jugadores para el siguiente mercado. El primero sería Sebastián Giovinco, el jugador italiano que milita actualmente en la MLS. Sería una de las mejores contrataciones para la máquina. Aunque uno de los problemas principales sería el sueldo, ya que el que recibe en Estados Unidos es uno de los más elevados. El segundo fichaje sería el sucesor de José de Jesús Corona. Se trata del portero chileno Christopher Toselli, el guardameta de la Universidad Católica de Chile, de 28 años de edad. Podría ser el reemplazo de Corona si finalmente los equipos llegan a un acuerdo. Lo dejamos con un video de un guardameta en el fútbol de Australia, que puso en peligro su carrera con una gran atajada. Se da un fuerte golpe contra el palo para impedir un gol. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, comentar y darle me gusta al video. Chao.